En 1963, Carlo Ponti, productor del Desprecio de Godard, se sintió defraudado porque en el film Brigitte Bardot no aparecía desnuda. Para complacerlo, Godard agregó al film ya terminado una toma inicial, donde la estrella aparece desnuda en la cama, hablándole a alguien ausente de la imagen. Hoy, en 2008, tuve ganas de hacer un remake de esa toma por el gusto de filmar a Esmeralda Mitre. ¿Mis pechos te gustan? ¿Te gustan mis ojos? ¿Y mis labios? ¿Te gustan mis muñecas?